Hi everyone, my name is Mariana. Welcome back to the channel. ¿Cómo te sientes de ir a tu rancho otra vez? Muy excitado. ¿Cómo se dice? Emocionado. Ah, muy emocionado. Hola. Hola. Vamos a ir al rancho. ¡No me van a dejar! ¡Mamá! Hola. ¿Mi mamá? ¿No sienten que falta alguien con nosotros? Ay, mi pifita. Voy a llorar. Dale. Oh. ¿Tu hermano ya tiene? So ya llevamos como 4 horas de camino. Normalmente son nada más 4 horas, pero hemos estado parando para tomarnos fotos. Suerte, chiquita. ¿Por qué no echaste el pinche marrano? Estás viendo que no tenemos que matar a... Pero para agarrarlo, el desgraciado va. En la pinche moto estábamos a madre. Y lo agarramos en la cola y lo echamos en la moto. ¿En la moto? Bueno, otra sesión de fotos lista. La de la mochila azul. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Estás loca? ¡Ya llegamos! ¡Ya huele a rancho! ¡Qué rico! Ya extrañaba el olor tan rico que está aquí. ¿Te gustó? Sí. Muy bonito el rancho. ¿Y ese qué, mi amor? ¿Y ese para qué? Este es mi mamá que dio agua. Pues quiere agua. A ver, Elani, acabas de llegar hace como 5 minutos y ya tiene los tenis todos feos. ¿Eh? Hasta la pijama la tienes toda fea. ¡Ay, mensajito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así es como se agarra la agua aquí en Sandrovía. Güey, está bien mojado. ¡Ay, tío! Es un platillo francés, hija. La salchiché. La salchiché con el chile. Mañana en la mañana vamos a hacer nopalé con la hueve. Desayuno. Una deliciosa salchiché. Esta es la escuela del rancho, la cancha y los salones. Aquí estamos disfrutando el rancho, que nos gusta mucho venir, porque pues obviamente no venimos tanto, pero cuando venimos lo disfrutamos bastante. Y de chiquita nos perdíamos todo el día, ¿no? En las gallinas. En la gallina. Robándonos los huevos. Terminamos con la lluvia, pero terminamos todos mojados. Santa Mariana. Voy a rezar, estos son los son las viejitas. No, no se creen. Bueno, por fin llegamos, todos mojados. ¿Cómo les fue en el camino? Muy
mal. ¿Cuál piedrita les gusta? Escojan. Por eso me van a congelar mis nalguitas. De 30 primos, 18 mujeres. Y yo era la más chiquita. Y luego vino y llegó Ilani y me quitó mi trono. Y ya no sé. Éramos las dos chiquitas. Ahí va la valiente. Según yo. So, ahorita vamos de camino. ¿A dónde vamos? Al Tecolote. Al Tecolote. Según esto, está muy difícil, muy pesada la caminada. Pero, pues, no queremos quedarnos ahí. Entonces, aquí venimos de locas también. O sea, llevamos como un cuarto de la bajada. Y ya me cansé. Pero miren la vistota que nos tenemos. Del Tecolote.com. Oh, creo que no lo mencioné en el video. Estamos en Durango. En Chihuahua, no. Claro, bueno. Si estás en Durango, no estás en Chihuahua. Miren literalmente. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Agua! ¡Es agua! ¿Qué tan rica, tío? De 1 al 10. ¡Al 10! Una de esas piedras fue de las que estábamos parados ahorita. Y bajamos todo eso. Ya marcó su territorio mi papá, miren. Aquí dicen que lavaba mi abuelita Ana cuando vivían aquí. ¡Ya llegamos! Venimos desde allá arriba, miren. Ay, todo aquel lado fue donde había una casa donde vivían mis tíos, que eran 9 hijos. Después de años la quemaron, entonces ya no está. Pero pues aquí era donde ellos se la navegaban. ¿Teléfono? ¿Y lo quién lo hizo? Mi abuelito. Digo, tu abuelito. ¿Papá? Mi abuelito Shano. Yo estoy devastado. Yo me cansé. La verdad, a mí me gusta mucho recorrer todo esto porque se me hace muy bonito poder saber la infancia de mis tíos, de mi papá, todo lo que vivieron, cómo vivieron, todo lo que hacían. Y a mí en lo personal eso se me hace muy bonito, muy interesante. Con solo ver el cerro me canso, miren. Todo eso vamos a subir hasta allá arriba más o menos. Ahí estábamos, miren, en esa parte donde se ve plano. Ay, ay, ay. Ya vamos llegando ya la carretera. ¿Estuvo chido, verdad? Sí, pero fue muy cansado. Sudados, pero también mojados por la lluvia. Ya no sabemos cuál es la lluvia y cuál es el sudor. Nos está goteando, Pues ya llevamos como que una hora más o menos de camino. Como tres. Ya sé. Ya vamos todos empapados. Super talones empapados. Mira, Mariana, a ver, Mariana. Porque nos cae la buena luna. Mi tía nos hizo un té por la mojada que nos dimos ahora. ¿De qué era, tía? De hierba anís. Me barres bien, ¿ok? ¡Mira qué bonito! Ya nos subimos al caballo y Ilani se va a subir conmigo. ¿Tienes miedo de subirte conmigo? ¿No? Bueno, pues ya me tocó venirme atrás porque alguien no aguantó venirse atrás. ¡Ay, ay, ay!
So, ya nos perdimos. No, pues wow. Ahorita vamos a los chicharrones porque mataron un marrano. Hoy es domingo y es nuestro último día aquí en el rancho y ahorita me vine a tomar unas fotos aquí en la cueva, que es donde siempre veníamos de chiquitos mis primos y yo a jugar y a escalar y todo. Y aquí donde pueden ver esta parte aquí es la cueva de Mariana, que es donde una señora vivió aquí muchos años. No voy a subir porque ahorita hay muchas víboras entre las rocas y la verdad yo no estoy para eso. Me da mucho. Casi nos obligaron a venirnos a cortar. ¡Hola, hola! Pero no, ahorita sí empieza a llover. A ver dónde nos metemos, pero nos metemos. Pero ya me cargué como nosotros. Esta fue la escuela de mi papá. Ese saloncito de ahí. Mira, véanme cómo ando roja, digamos. Anda a caballo. Sí, por andar en caballo. Y qué bueno que lo está viendo el baile. Ay. Tengo que poner los lentes. Hay que desesíganos caminando. Es más seguro caminando. ¿Qué? ¿Está muy feo? Sí, tío. Pero te ha sido. Llegamos. Marigushis, era la ensalada que hacíamos cuando estábamos niños. ¿Dónde empezó la historia de ustedes? Ya sé, mire. ¿Y cómo se le hizo el camino? Muy peligroso. Aquí es donde crecieron mis tíos. Eran 9 hermanos y mis abuelitos. Aquí era su casa. Sus alrededores. Allá está el corral. Ahí va, mira, mira. ¡Ese es mi papi! ¡Se me va a quebrar! ¡Papá, no te rindas! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Mira, me aplaudo! ¡Chócalas, papi! Estoy muy orgullosa de ti. ¡Ay! Mira, tía, pruebe esta manzana. Está muy rica. En esta parte de la tierrita aquí sembraban papá papas. Ajá. Y luego ahí le echaba maíz, pero le metía también calabacitas, toda esta parte de aquí. Esta sabe a manzana. Manzana, a ver, mándale. Qué rico, ¿verdad? Miren dónde anda mi tío. A ver, aquí entramos a la casa donde vivían. ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué chida! Vamos a hacer un álbum de fotos. ¡Qué joven y bella era, tía! ¡No! Esto es evidencia que sí tenían pelos mi tío antes, cuando estaban más jóvenes. Tenían mucho pelo. Papadito y tu abuelita se tendían aquí. Ajá. Pues aquí, miren, aquí dormían casi 9 hermanos. ¿Cuántos dormían en cada cama? Unos 5. Cuando el que perdía varias veces lo ponían ya como sí, el que tenía el agujero más grande. Sí, pero se ponía hasta sin camisa y los demás, rócatelas. Aquí jugábamos machín daga a los carritos. De allá arriba soltábamos la llanta con alguien adentro y hasta que venía y pegaba acá. Pues la verdad, la niñez que ellos tuvieron es muy diferente a la que tuvimos nosotros. O sea, ellos se divertían aquí sin nada, prácticamente más que una casa. Mi tío era súper travieso, hasta se comió una rata una vez porque lo retaron. El que viene aquí tiene muchas criaturas. De 10 para arriba. ¿Ya yo? Estamos todos tratando de agarrar ciruelas, miren. ¡Una! Cuando esté grande me voy a venir a vivir aquí.
A ver, ¿quién te visita? Porque está muy lejos. ¿Se creas? Yo te visito, depende de ti, mami. Si te me visitas o no. ¿Eh? Yo te visito. No. Andan como niños agarrando, sí, ciruelas, pero qué bonito. Aquí estamos todos disfrutando del toro. Compadre, ya llevo más que tú, compadre. Aquí estamos alistando la discada. La acaban de ir a agarrar. Y es la que nos vamos a comer, ¿verdad? Sí. Sí. Estas fotos sí las pones para que sepan que soy bien chambeador. ¡Hola, ahora sí vamos a ordeñar unas vacas. ¿Listas? Ay, no, ya pobrecita me da cosas. Lástima. Imagínate así que nos agarren a nosotras. Estas son llamadas hormigas mieleras. Ah, pero está mal, está rica. Pues claro que está rica. ¿Cómo se siente estar aquí? Bien a gusto. Nada, de comer bien dormida. ¿Comer? ¿Y qué más se comía? No, pues todo lo que se moviera. Regresando. De cuando estaban los chiquillos con mi mamá y mi papá aquí. Con sus hermanos. ¡Qué felicidad! Ahora fue un día de los muchos que yo deseaba. Cada paso que doy me acuerdo de todo lo que hacía aquí. ¿Y con ellos? Jugaba aquí a las canicas. ¿A las canicas? Y al trompo. Muy a gusto. De cuando estábamos jugando y luego trabajando también. No, dije, pues bien feliz. Memorias más, de las más bonitas que tenemos de mi infancia aquí. Éramos ricos y no lo sabíamos. Ay, papi. No pensé que este lugar iba a salir tanta felicidad para mi corazón. ¿Los que usaban ustedes? Sí, nosotros crecimos con puro guarache de este. Sí. Es llanta, esto es hule de llanta. ¿Todos traían de eso? Todo de eso, todo. Oye, Charo, cuando íbamos a buscar los pinches becerros que se nos trozaban, ¿va? De resbalados. Lo agarramos de aquí así, nos íbamos con el guarache. Llegamos con los zapatos en la bolsa, llegamos a la puerta del baile, nos vamos a enjuagar los pies y luego nos ponemos los zapatos y vamos a bailar. Ay, qué bonito. Aquí estamos todos tomándoles fotos. Trailero, hombres que viven viajando como errante prisionero, llevan su vida en un hilo, pero eso sí con dinero. ¡Ah!